Como nuestro país, la música peruana es diversa, tiene manifestaciones que pueden parecer hasta contradictorias, encontradas, que nos representan por igual a todos. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar esta noche aquí en Casa Tomada. Vamos a tener en primer lugar a Daniel F., emblemático cantante y compositor de la movida más contestataria que ha producido nuestra música en los últimos años. Y también vamos a estar con una cantante folclórica, o más bien una intérprete folclórica, Laurita Pacheco, también aquí en Casa Tomada. Gracias por acompañarnos en Casa Tomada. Esta noche tengo el gusto de conversar 10 años después, más o menos, con Daniel F. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, sí. En esa ocasión, cuando entrevistamos hace casi 10 años, hablamos un montón de cosas, ¿no? De tu vida, de la unidad vecinal de Mirones, hablamos también del rock subterráneo de los años 80. Y yo quería comenzar esta nueva conversación, 10 años después, con una pregunta muy general. Hay mucha gente que recuerda el inicio de la época subte en el Perú con mucha melancolía, incluso con romanticismo. ¿Tú también la recuerdas así? No, por un lado sí, ¿no? O sea, se recuerdan estos primeros momentos cuando uno comienza toda esta pelea, pero en realidad pues, es un tiempo que uno no quisiera volver a pasar nunca, ¿no? Eran unos días en que la ciudad de Lima, el Perú en general, era un polvorín. La situación era terrible y para la música era una cosa espantosa, ¿no? Estábamos en un momento bastante precario. La precariedad es lo que primaba en esos días, ¿no? No poder tener sitios donde tocar, no tener instrumentos. Cuando comenzamos a tocar una serie de bandas en lo que le llamaron Movimiento Subterráneo, las 20 bandas tocaban con una sola guitarra, o Una sola sea, guitarra. todo el mundo se prestaba la guitarra, la misma guitarra. Entonces, era una cosa espantosa. Entonces, realmente es un tiempo que no quisiera volver a pasar, ¿no? ¿Han cambiado mucho las cosas para ti? No, para mí no, para el mundo, Para el para el mundo en mundo, general. para el Perú, para todo, ¿no? ¿Y cómo fueron construyendo en esa época ese movimiento a pesar de la precariedad? Tú has usado la palabra pelea, así, peleándose. Sí, pues en realidad sí, ¿no? Pelear por esto que le llaman sueño, ¿no? El sueño de querer hacer algún día una banda de rock and roll, ¿no? Yo, he vivido los días, cuando era muy chico, he vivido los días en que los profesores le daban duro a los alumnos, ¿no? Claro. Y también he estado en ese traspaso donde los profesores ya no podían tocar a los alumnos, ¿no? Y yo veía pues, a los profesores cómo se aguantaban, ¿no? Todos los burros que estaban ahí, de pronto ellos decían, pues, pero ahora ya la ley ya no nos permite tocarlos, ¿no? Entonces, y sí, yo recuerdo que tenía una profesora que enseñaba todo el tiempo pues, Con una regla. con una vara de madera, ¿no? Y de verdad, pues sí, los agarraba y les daba duro, ¿no? Y lo veíamos como algo normal, ¿no? Bueno, es parte de la enseñanza, ¿no? Sí. Y era una señora que tenía, pues, por costumbre, preguntar siempre las tablas de multiplicar. Y yo solamente me he aprendido, pues, hasta ahorita me sé solamente la tabla del 2 y la del 5. O sea, nunca me aprendí ninguna otra tabla. Y llamaban así, a mansalva, pues, a cualquiera y sacaban. El chico estaba ahí con las manos atrás. ¿Y cuánto es P 7 por 3? ¿No? Y decía alguna barbaridad y la profesora pues, estira la mano. Entonces tenía que estirar la mano y el chico pues, sacaba la mano, al final lo jalaba y tenía que Pero a ti darle a también la te han caído fuerza. varios reglazos entonces. No, y en una de esas me llama y ya pues salgo. Pues. Y me pregunta pues, del 9, o sea, 9 por 8, una cosa así que hasta ahora yo no sé cuánto es. Y entonces, no sé, le digo, ¿no? Ponga la mano, puse la mano, pero como vio que puse la mano,
dijo, ah, este chico es un valiente, ¿no? ¿Entiendes, no? Entonces, como que la ley de Murphy no es muy efectiva, ¿no? O sea, si algo te va a caer de todas maneras, pero en realidad, pues, eso quiere decir que la vida no está muy preconcebida, ¿no? Sí. Entonces, no, nosotros somos los que vamos sorprendiendo a la vida. Uh-huh. Y entonces dije, pues, tal vez entonces sí puedo hacer algún día un grupo de rock, o sea, no tocar claro. en una banda de rock, o sea, no... Pero entonces, me parece que lo que cuentas es un poco optimista incluso, o sea, las cosas tú sientes que han cambiado sí. mejor. De hecho que sí, o sea, desde ya en los 80s con toda esa precariedad y haber logrado lo que se logró en los 80s es tremendo, ¿no? Uh-huh. Es bastante gratificante. Entonces sí se logró ese sueño de que algún día pues, hubo un escenario con las luces y que la gente coree tu nombre, ¿no? Entonces yo creo que la gente que pelea por sus sueños no está loca, ¿no? O sea, uh-huh. yo creo que sí pueden lograrlo, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú contaste alguna vez que en esa época todo el mundo parecía ser sospechoso, ¿no? O sea, la policía entraba sí. y si estabas mal vestido o no estabas con corbata, qué sé yo, te detenía. ¿Eh? Sí, era, sí. ¿Todo el mundo era sospechoso en esa época? Bueno, sospechosos somos en todo momento. Ahorita que estás por acá, dicen que la esposa del presidente, hemos tenido que bajar lejos. Pero yo he bajado pues, con esta pinta y con un maletín sospechoso, he estado caminando por ahí y nadie me ha detenido. O sea, yo no entiendo, o sea... no maletín que estaba lleno de estas cosas, ¿verdad? De los discos, de los libros. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues, sí, bueno. ¿Y a ti te detuvieron muchas veces en esa época? Bueno, sí, varias veces, ¿no? O sea, en algunas sí me tuve que comer algunas canas, ¿no? Pero bueno, era parte de todo el juego, ¿no? De esa época. ¿Canas porque por pintar grafitis, esas cosas? Sí, ¿no? por grafitis, por indocumentados o por lo que sea, ¿no? Ahora, pues, tengo mi documento, pues... tatuado, ¿no? O sea, ya no me lo saco, pero ni para bañarme, ¿no? ¿Te peleaste mucho en esa época? ¿Había muchas broncas? No, yo no soy mucho de pelear físicamente, ¿no? Uh-huh. Los otros miembros de la banda sí eran de los que se peleaban, ¿no? Entonces, mi hermano era el que siempre salía, ¿no? Al frente, ¿no? Y se bronqueaba, ¿no? Pero yo trataba siempre pues, más bien de conversar, ¿no? De llegar a un acuerdo, ¿no? Pero además has contado que eras una especie de provocador en una época en la que la gente en general era muy intolerante, ¿no? O sea, si te reunías con punks, sí, claro. usabas camisetas de metal. Sí, hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que a mí me da mucha risa los tipos que tienen la idea tosuda ahí de que las cosas son blanco o son negro, ¿no? Entonces me reía mucho de los fundamentalistas, ¿no? Claro. Entonces había siempre ese digamos enfrentamiento, ¿no? Si me iba a una reunión de metaleros me iba con mi camiseta de Sex Pistols, ¿no? Y si me iba a una reunión de punk me iba con mi camiseta de Slayer, ¿no? Entonces era intentar buscar el choque siempre, ¿no? Uh-huh. Buscar la confrontación de ideas sobre todo, ¿no? Y de conversar y de intercambiar impresiones, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las bandas y los lugares que más recuerdas de esa época? Recuerdo, pues, en realidad hemos pasado, ahora en este momento, si damos una vuelta por la ciudad y veo los sitios donde yo me he presentado, trago saliva, o sea, yo ya no volvería a presentarme acá nunca más, o sea, son sitios ya imposibles de muchos de esos ir a tocar, están cerrados, ¿no? Han sido destruidos, también sí, seguro, ¿no? Sí, también, o sea, hay de todo, ¿no? Hay sitios súper peligrosos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, uno guarda, pues, por un lado, pues, gratos recuerdos de todos esos momentos, pero también, pues, uno se acuerda de lo peligroso que ha sido todo, ¿no? ¿Cuáles eran los nombres? Para los que no lo conocimos, los nombres de esos sitios. Ah, no, bueno, cuando íbamos a tocar a Barrios Altos, al Agustino, a los cerros que están en el Rímac, entonces subíamos y tocábamos y nos bajábamos y tranquilos, ¿no? Ajá. Cosa que ahora pues, está un poco difícil de hacer, ¿no? Ajá. Han pasado casi 30 años de esa sí. época. ¿Qué crees que dejó como herencia? Yo creo que nuestro mayor legado ha sido
haber sentado las bases para un circuito alternativo al oficial, ¿no? Un circuito que era pues, impensado, ¿no? Era una cosa que no existía, ¿no? De pronto solo existía el circuito de rock normal, formal, ¿no? A donde tienes que llegar teniendo cierta pinta, cierto dominio sobre los instrumentos. Conexiones también, probablemente. Vara y todo eso, ¿no? Uh-huh. De pronto se abrió un circuito alternativo, un circuito donde puedes ser feo, donde puedes tocar mal, donde puedes cantar terrible, ¿no? Pero que tienes ganas de expresar cosas, ¿no? Entonces, mucho más allá de la técnica estaba el corazón. Claro. Entonces, se dejó sentado esa base, ¿no? ¿Tú eres uno de los pocos que sigue tocando de toda esa época? ¿Por qué crees tú que ha pasado eso? Bueno, que pues 5 o 6 personas más y paro de contar, ¿no? O sea, 6 amigos que están en actividad, ¿no? La gente de Inyectores, Huicho con Mar de Copas, y algunos más por ahí. Pero sí, tienes razón, o sea, después el resto han desaparecido, se han quedado en el camino, o simplemente, bueno, han visto que la música no da y se han dedicado a una cosa más provechosa, ¿no? ¿Algunos se transformaron en aquello que tanto criticaban en esa época? ¿Han sido tragados por el sistema? Sí, conozco varios, justo acá en Canal 7 trabaja uno precisamente, ¿no? Bien antisistema y todo, y está trabajando en Canal 7, entonces es una cosa graciosa, pero queda como una anécdota, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer una pausa, Daniel, y cuando regresemos vamos a seguir hablando de esta época. Qué fascinante, ¿no? Fascinante a pesar de que, como dices tú, era un poco precaria. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Casa Tomás. Si secuestras un beso en mi boca, casi le toco una canción, casi me siento y la leo despacio, casi le muestro la foto de un gato, casi me diste a guardar un secreto. Daniel F. Daniel, una cosa que era muy tradicional eran las maquetas en los años 80, ¿verdad? Los cassettes que se grababan artesanalmente y que se reproducían en las mismas radios personales. ¿Cómo ha cambiado eso, no? Porque en esa época había que hacer una maqueta, después había que grabar un long play, claro. Con el tiempo después fue el disco compacto y ahora ya no existe formato, es decir, la música está en una nube, está en el aire. ¿Eso qué impresiones te produce? Bueno, que estamos mejorando, ¿no? De hecho que sí. ¿Cambia algo la producción de un disco, este avance de la tecnología? No sé qué tanto cambie. De repente, desde un punto de vista romántico, seguramente sí cambia, ¿no? Uh-huh. Pero desde el punto de vista práctico y efectivo, es lo mejor, ¿no? La primera maqueta que se hizo fue la de Narcosis. Huicho, Fercho y el Pelo Madueño pues comenzaron a trabajar en este cassette, ¿no? Y trabajaban pues con 2 aparatos y iban haciendo, era una cosa. Se grababa en las casas incluso, ¿no? Súper, súper habilidosos, ¿no? Para hacer un trabajo así. Entonces todos vimos que era posible hacer una producción sin necesidad de ir a una casa discográfica y que te graben un disco, ¿no? Ajá. Entonces, el demo, que antes era una cosa de paso previo al disco, terminó siendo el fin de las bandas underground, ¿no? El fin ya no era un disco y el demo era un medio, ¿no? El demo terminó siendo el fin, ¿no? Claro, el producto final, sí, digamos. Sí, el producto final, ¿no? Entonces, todas las bandas comenzaron a sacar demos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de mi parte también aproveché para hacer mis demos, ¿no? Al final hice como, no sé, 12, 13 demos. Y eso no califica como piratería, ¿verdad? No, para nada, no. Claro. Al contrario, los que copian eso son piratas, más bien, eso sí, ¿no?
Ahora sí te han pirateado, me imagino, mucho. Ah, no, claro, pero yo tenía la frustración de que no me pirateen, ¿no? ¿No? Yo estaba muy triste porque no me pirateaban. De pronto veía pues, discos de los Mojarras, de otras bandas locales piratas, ¿no? Y yo decía, uy, a nosotros nadie nos piratea, entonces estaba totalmente decepcionado de la vida, ¿no? Estaba a punto de suicidar, ¿no? Y hasta que alguien me llamó y me dijo, oye, en tal sitio hay un disco tuyo pirata, ¿no? Entonces fui corriendo a verlo y de verdad, pero, ¿no? Y era emocionante. O sea, eso quiere decir que tienes una llegada tal, ¿no? Que los piratas están tomándote en cuenta, ¿no? O sea, era un buen termómetro para medir el alcance de los músicos, ¿no? Y cuando ya comencé a ver piratería por todos lados, estaba súper contento, o sea, estaba feliz, ¿no? De que piratería primero también, de leucemia. Sí, de leucemia, de todo en general, porque los piratas son tan hábiles que aparte de que te copian un disco tal cual, le aumentan canciones, ¿no? Ajá. Le aumentan canciones que alguien grabó en un concierto, entonces lo meten, entonces ya tiene un bonus ahí. hasta yo he comprado piratas de ese tipo porque son interesantes, o sea, son tienen son, novedades, tienen cosas diferentes. Son diferentes, sí, de hecho. Ahora, ¿tú creciste en Mirones escuchando Sex Pistols o qué música se escuchaba ahí en Mirones? Bueno, primero que no es Mirones, es la universidad número 3, siempre la confunden con Mirones. Mira, sí. Mirones vivía Machín, que sí. Compartíamos un poco el espacio físico, no estaba en el mismo colegio y todo. Pero yo estaba en la universidad número 3, ¿no? Que es un poquito más allá. Uh-huh. Y lo que se escuchaba pues, ahí, como en todo Lima, pues, era salsa, era toda la música pop. Tenía un círculo de amigos donde podíamos escuchar otro tipo de música, ¿no? Que era la música progresiva, que era la música que más escuchábamos en esos días, ¿no? Yes, Pink Floyd, Jethro Tull, todo, ¿no? Genesis, Van der Graaf, todo. Entonces intercambiábamos discos y todo, ¿no? Y paralelo a esto también aparece pues, el rock argentino de principios de los 70s, ¿no? Con Box Day, Color Humano, todas las bandas de esa época, una época maravillosa, el glam rock y todo eso. Entonces, y a mediados de los 70 comienza a aparecer esta nueva corriente, ¿no? que es el punk. Y comienzan a sonar los Ramones y los Sex Pistols. Claro. Y tuvimos la suerte de poderlos escuchar porque habían amigos que traían discos de otros países, ¿no? Entonces, hemos estado en contacto siempre con esos sonidos. ¿Y tú como quién querías sonar? ¿Qué te interesaba más o menos copiar para comenzar? Yo quería sonar como Black Sabbath. Siempre he querido sonar como Black Sabbath. Yo siempre he querido que mi guitarra suene como la de Tommy Iommi. Uh-huh. Pero nunca lo he logrado. Solamente sonaba como Johnny Ramón. Entonces comenzamos a hacer un rock and roll súper básico, más parecido a los Ramones y a un sonido punk. Nos has traído algunos discos y también nos has traído los libros que has escrito, ¿no? El último me parece que es este, ¿no? Sí. Por las olvidadas raíces del punk rock, donde, según he podido leer, destruyes algunos mitos que podrían parecer exóticos y absurdos, como que, por ejemplo, los psychos inventaron el punk, ¿no? Claro, sí, bueno lamentablemente, pues, en el Perú, bueno, como no hemos tenido artistas de talla internacional dentro del rock. Los fanáticos del rock peruano, entonces, lo que hacen es inventar, ¿no? Inventan estrellas, inventan todos estos mitos, ¿no? Como que el baterista de Kiss era peruano y que vivía en Breña y todo ese tipo de cosas que en ese tiempo se decían, ¿no? Y mucha gente lo creía, ¿no? Entonces, este es un poco, reúne un poco esos pequeños mitos, pero básicamente hace ancla en el sonido del punk, ¿no? Uh-huh. Ahora, los psychos no pudieron, explícanos un poquito por qué no pudieron ser los orígenes del punk. Ah, no, bueno, porque los orígenes están en otros lados, ¿no? Claro. O sea, están en otros lados, están en otros países, tanto en sonido como en actitud, ¿no? La actitud rebelde y punky está, pues, tiene cientos de años, ¿no? Claro. Y en la música popular está, pues, enraizada, pues, en los cantos de los algodoneros, de los esclavos en los Estados Unidos, ¿no?
Entonces, de ahí parte el rock and roll, de ahí parte todo este rock también muy lastimoso, como es el blues, y con mucha furia, ¿no? Que es lo que desencadenaría el punk rock, ¿no? Dijiste que has descubierto con los años que hubiese sido mejor que fueras escritor en vez de músico. Ah, no creo. No, yo escribo pastrulada nomás, o sea, pero ¿para qué? O sea, los trabajos que he tenido la suerte de publicar han tenido una respuesta súper generosa de la gente. Agotan tiradas, pero inmediatamente, ¿no? Entonces, ya hay que estar reponiendo y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, además, has viajado mucho con los libros, sí, me parece, ¿no? He viajado más con los libros que con los discos, ¿no? Porque nos invitan, pues, a muchas ferias de libros y no hay mucho gasto, pues, no es todo esto del equipo de sonido para el grupo de rock, ¿no? Entonces, es bacán y te interconectas con mucha gente que ni pensabas que con quien te puedes conectar, ¿no? Ahora, tú que has estudiado un poco la historia del rock y que, digamos, has sido parte de la historia del rock de nuestro país, ¿por qué crees que en el Perú no ha aparecido una megabanda como, no sé, Soda Stereo en Argentina, claro, o Los Prisioneros en Chile, o incluso, bueno, uno puede discrepar con el gusto musical, pero claro, como Juanes en Colombia, no sé. Sí. A Pedro Cornejo, que es un gran escritor, que ha hecho el libro más precioso que se haya hecho del rock, que es este que está acá, Alta Tensión. Sí, no sé. A él le preguntaron una vez en una conferencia justamente eso, ¿no? ¿Por qué cree usted que el rock peruano no se internacionalizó? Nunca tuvo un gran auge internacional como en otros países, como lo que has mencionado. Y Pedro dijo, pues, la verdadera pregunta más bien sería, ¿cómo es posible que el rock peruano sobreviva? O sea, ¿cómo es posible que siga viviendo, sigan saliendo bandas, sigan editándose discos, a pesar de, ¿no? A pesar de tener todo en contra, estar en esta eterna precariedad, ¿no? Tener un Ministerio de Cultura que piensa que el rock no es cultura, tener trabas por todos lados para todo lo que es rock. Entonces, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestros rockeros sobrevivan, ¿no? En un país así, ¿no? Bueno, por eso tú mismo te has definido como sobreviviente. Sí, claro, sí, somos todos estos somos sobrevivientes, ¿no? ¿Ahora quieres dedicarte a la producción? Sí, sería... Me encantaría dedicarme a la producción, me encantaría tener un programa de radio, algún día lo voy a tener seguramente, y seguir escribiendo, ¿no? Escribiendo libros y tener una columna de repente en algún sitio, ¿no? Uh-huh. Daniel, muchísimas gracias por haber venido a casa, Tomás. Ha sido un gusto, como siempre, un placer. Bacán. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Estamos con Laurita Pacheco, parte de esta nueva jornada de intérpretes folclóricas. Ella se hizo muy conocida además cuando batió un récord Guinness. Laurita, hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todo el Perú. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió romper el récord Guinness de interpretar consecutivamente el arpa? Bueno, nosotros venimos de una familia que somos luchadores. Mi mamá es una mujer que realmente ella ha sabido de alguna manera dirigir todo lo que es trabajo musical. Uh-huh. Entonces, sí, había un momento donde las artistas hacían de todo por lanzarse a la fama. Por llamar la atención. Por llamar la atención.
Y hubo un momento cuando las artistas comenzaron a hacer sus calendarios. Las artistas de folclore hacían calendarios, yeah, algo así tipo desnudos. Sí. Y como yo no le entro a eso mucho, como que no tengo mucho que mostrar tampoco, entonces decidimos hacer algo que fuera realmente contundente, algo que tuviera un poco más trascendencia. ¿Y por cuánto tiempo tuviste que tocar el arpa? Toqué más de 24 horas, 24 horas y media. ¿Consecutivas? Consecutivas. ¿Sin parar ni un instante? Ininterrumpidas. Tenía 3 segundos entre canción y canción. 3 segundos entre canción y canción, sí. Porque todo está muy establecido, ¿verdad? Sí, en realidad había gente de Abdai ahí sentados observando lo que tocaba, gente del colegio de música, había notarios públicos, representantes del récord Guinness. Sí. De repente esto nació con un afán de querer hacer algo, de querer llamar la atención de alguna manera, pero se convirtió en algo mucho más fuerte. Ajá. ¿Y tú necesitaste alguna preparación especial para lograrlo? Bueno, en realidad sí me preparé musicalmente, porque era como más aproximadamente 350 canciones. ¿350? Sí. O sea, no repetía la canción. Y no podía tampoco repetir tampoco las canciones. Claro, pasando las 24 horas podía repetirlas, pero ya no se dio el caso. Y sí me preparé. Lo curioso fue que yo llegué a tocar en mi ensayo hasta 21 horas y nunca logré completar las 24. ¿En el ensayo? En el ensayo. Ajá. Así es que yo me fui con esa incertidumbre al día de a ver si lograbas las 24. Pero además he leído por ahí que cuando comenzaste a tocar ya dentro de la prueba del Guinness, te diste cuenta que había que tocar más rápido de lo que tocabas en los ensayos. No, eso no fue así. Todo estaba perfectamente planificado. Yo tenía una lista de las canciones que iba a interpretar y aproximadamente cada canción el tiempo que duraba y no la gente así. No esperaba un espectáculo, la gente que fue a ver. No, gracias a Dios, yo le agradezco mucho a la gente que haya asistido a ese momento, porque yo no esperaba público en realidad. Ya. Pero la gente llegaba cada cierto tiempo, imagino que se turnaban. Llegaba gente que se paraba unas 2, 3 horas a escucharme, se retiraba y llegaba otra cantidad de gente. Y todo el día y toda la noche siempre he tenido público. Imagino que esa es la causa de la que no me sentí cansada. Ajá. ¿No te sentiste cansada? No. ¿No tuviste sueño? No tuve sueño. ¿Y no te dolió el cuerpo tampoco? Eso, todo el mundo me pregunta si te dolieron los dedos, pero nunca me dolieron los dedos. ¿No te salieron ampollas? ¿No sangraste? ¿No te sangraron los dedos? Ampollas sí, pero la verdad no sentí el dolor. En ese momento yo no sentí nada. Y la intención mía era continuar. Sí. Pero como lo trabajábamos por medio de medios de prensa y todo eso, entonces ya corta, Laurita, tuvimos que cortar. Sí. Y cuando uno acaba, digamos, de tocar 24 horas consecutivas el arpa, yo me imagino que, bueno, tú dices que mientras tocabas no sentías el cansancio. Pero eso viene después, ¿o no? Cuando terminas y cuando de alguna manera el cuerpo se descomprime, ¿ah? ¿Cómo se siente? Claro, yo después de ese día, claro, tuve que reposar siquiera reposé un par de días, porque al tercer día, si mal no recuerdo, era un domingo, tenía presentaciones y tenía que cumplir. O sea, además, ¿fuiste a trabajar el día siguiente? Tenía que trabajar. Y eran contratos hechos y yo no acostumbro fallar, así es que tenía que ir como sea. Ajá. ¿Y cómo haces para que aguante el cuerpo, perdón, un ritmo de ese tipo? Mírame ahora que estoy de una gira, que me vengo el día jueves, estuvimos en Huaraz, con la misma nos vinimos acá, trabajamos en Lima de amanecida, el día sábado estuvimos en el Norte Chico, y el toque nos fuimos en movilidad hasta la selva, de la selva tomamos un avión hasta Puno, y de Puno me ves acá. O sea, no paras. Bueno, tengo que parar en algún momento, pero sí, cuando uno quiere. ¿Te tomas vacaciones de vez en cuando o no? He tenido una temporada de vacaciones, por decirlo de alguna manera. ¿Y a dónde te gusta irte cuando te das de vacaciones, después de tanto trabajo? Conozco sitios, por ejemplo, me encantó muchísimo el Cusco, me encanta visitar el Cusco. Arequipa, mi tierra, visitar a alguna gente por ahí que conozco. ¿Te gusta volver a Arequipa? Sí, es un poco como que te renuevan energías y te hace recordar el motivo por qué estás haciendo las cosas, por qué viniste. Ajá. Y a uno pues lo refresca, ¿no? Ah, ya. ¿Y cuando tú viniste de Arequipa, pensaste que ibas a hacer música? No, la intención que yo tenía como una niña que en ese entonces era simplemente ayudar a la economía familiar, ayudar a mi mamá, que era la cabeza de familia, es la cabeza de familia. Y nada más, yo no sabía que iba a ser una artista reconocida, algo famosa, no estaba planeado. ¿Y qué hacías tú cuando llegaste? ¿Cómo comenzaste? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? Terminé la secundaria.
y al toque hubo una empresa que en ese entonces reclutaba a los mejores del folclore. Yeah. Se llama La Caravana Proizar, Empresa Proizar, Disco Proizar. Y ellos me invitaron a hacer un primer disco. Ellos vieron a una niña que tenía 15 años y que tocaba el arpa. Y ya tocaba, pero no cantaba. Así que cuando llegué acá, yo, vamos a grabar un disco. Y yo no sabía quién iba a cantar, así es que me puse a pensar y bueno, le entramos a la cantada. Ajá, ¿y te sientes más cómoda tocando que cantando o ya has aprendido, digamos, ya te sientes cómoda? Sí, al pasar los años me siento comodísima tocando y cantando. Y que creo que cuando canto sola siento que algo me falta. Las manos me sobran. Es el sonido del arpa. Me sobran las manos, sí. Ajá. Sí. Y digamos, tú llegaste con muchas dificultades, me imagino, como es la historia de la gran mayoría de inmigrantes, ¿no? De los provincianos que llegaron acá a la capital. Tuve la suerte de tener una madre luchadora y yo, sí, de niña, nunca trabajé, nunca tuve todo. ¿Pudiste estudiar? Estudié todo, nunca había trabajado. Yo nací en la ciudad de Arequipa. Sí. Y cuando llego acá a Lima, me encuentro con otra realidad. No conocíamos a nadie, nos habían ofrecido en la empresa que le dije para grabar, ellos nos ofrecieron trabajo, nos ofrecieron dónde vivir, nos ofrecieron, o sea, cosas tan bonitas. Antes de eso, ¿cómo te ganabas la vida? ¿También trabajabas? No, yo nunca he trabajado en mi tierra. Estudiaba como cualquier niña. Y, pero cuando llegamos acá, nada de lo que me había ofrecido la empresa se volvió realidad. O sea, nos chocamos una realidad, pero nos fuimos de cara. Y estábamos sin dinero, estábamos sin dónde vivir. Y aquí en Lima es donde yo empiezo a trabajar. O sea, ayudando a mi mamá. Yo no sabía lo que es tener que ganarse la vida de sol en sol. Y acá fue una temporada que será 2 meses o 3 meses, que llegamos a la avenida Montevideo, donde llegaban los carros de Arequipa en ese entonces, y ahí nos pusimos a trabajar. Ajá. Ahí empezábamos a vender comida. ¿Vendías comida ahí? Sí, en el tiempo donde correteaban los ambulantes. ¿Y cuánto ganaste la primera vez que tocaste el arpa? La primera vez que aquí, yo ganaba en Arequipa, nosotros teníamos ya un local de espectáculos y ahí yo tocaba. Ahí aprendí a tocar. Ajá. Cuando yo llegué a Lima, nadie sabía quién era yo, ni qué cosa hacía, para qué estaba acá. Y la primera vez que entramos a un local, recuerdo que nos dieron un sencillo como de 30 soles. Ajá. Entonces, y nosotros cuando ayudaba a mi mamá, todo el día trabajábamos, todo el día, y ganábamos 20 soles hasta menos. Y cuando toqué una hora, me regalaron 30 soles. Dije, ganaste Dios más santo. De lo que ganabas trabajando lo todo que el día. Había grabado, sí. Lo que había ganado todo el día con mi mamá y entre 2 personas, 3 personas. Uh-huh. Entonces, no, esta es la manera. Y le seguimos así. Vamos a hacer una pausa, Laurita, y cuando regresemos vamos a conocer tu arpa. Yo quiero que nos enseñes cómo son las arpas que tú tocas. ¿Cómo es que se toca un arpa? Yo no toco ningún instrumento y el arpa siempre me ha llamado la atención. Así que quiero que me las enseñes. ¿Te parece? Claro que sí. Hacemos una pausa con Laurita Pacheco y regresamos aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta con Laurita Pacheco aquí en Casa Tomada y está
Con su inseparable. Su inseparable arpa. Así es. Pero no es la única que tienes, ¿verdad? ¿Cuántas tienes? Tengo bastantes arpas, pero dentro de las cuales las especiales, podría decirlas, según la que es de grabar, que es más grande, casi al doble de tamaño de esta. Que tiene más resonancia. Tiene más resonancia, por lo mismo que es el volumen más grande, entonces tiene más fuerza. Ajá. Y con esa hacemos las producciones musicales, los discos. ¿Con esa grabas? Con esa grabo. Después tenemos otra que es, todas las cuerdas son de nylon. Ajá. Y tiene otro sonido muy particular, con esa hacemos valses, rancheras, otro tipo de música. Pero esta es una arpa peruana, digamos, este más tradicional, arpa, ¿verdad? Sí, como que más tradicional y más cómoda para mí, pues está hecha a mi tamaño. Ah, ¿están hechas a la medida las arpas? Para mí sí, porque yo soy chiquita, entonces ya. Ajá. Tengo que mandarlas a mi tamaño y el trasteo de los dedos también, porque mis dedos son pequeños, así que tengo que mandar a hacer unos trastes más. O sea, que están más pegados, más pegaditas los hilos, las digamos, cuerdas, a comparación de otras cuerdas, sí. Ajá. Y ese fue el motivo, uno de los motivos por los cuales no pude tampoco seguir los estudios en el conservatorio. Porque de primera cuando entré me miraron, ah, arpa, no, tus dedos son muy pequeños. Ah, no me digas. Sí. Primero te miran en la mano a ver si tienes los dedos lo suficientemente largos para alcanzar todas las. Porque lo que pasa cuerdas. Es que en el conservatorio se estudia una clase de arpa que es para orquesta sinfónica. Claro. Y que probablemente es menos una cuerda, ese es el ancho. Ajá. Entonces mis dedos ya no alcanzarían la octava. Ajá. Y tiene una sonoridad distinta también al arpa clásica. En realidad es casi lo mismo, solo que suena como que más. Tiene otra calidad de sonido. Ajá. Pero las notas, las mismas. ¿Y sabes leer música? Sí, aprendí a leer ya particularmente, con maestros particulares, en talleres, por aquí y por allá. Porque aprendiste a tocar de oído primero. Primero aprendí de oído, obvio, pero con el tiempo tuve la oportunidad de estudiar particularmente. Uh-huh. ¿Y tú te acuerdas de la primera arpa que tocaste? Claro, era un arpa que mi papá confeccionó, porque él es un aficionado, es medio carismático y como vio que las arpas estaban de moda en ese entonces los artistas y confeccionó un arpa. ¿Qué era? Le salió un arpa raro. Porque no era un arpa, digamos. Le salió un arpa con una punta enorme. Entonces, era un arpa totalmente cosa del otro mundo, pero sonaba. Y ahí fue donde aprendí a tocar. Ahí aprendiste a tocar. Ahí aprendí. ¿Y alguien te enseñó o tú comenzaste a tocar el arpa y aprender sola? Lo que pasa es que a mi mamá le encanta la música y le encanta sus huaynos. Entonces, yo veía que mi papá, como era un aficionado, y en ese entonces, pues, los que tocaban arpa eran un poquito créditos. Entonces mi papá no le daba bola a mi mamá para cantar. Así es que yo quería ayudarla a mi mamá. Así es que yo empezaba cuerda a cuerda. A ver, mamá. Entonces componíamos las canciones. Y ahí encontraba el hilo. Ah, esto es así, esto es así. Y así descubrí la magia del arpa. Porque sin que nadie me enseñe. Ahora que has estado calibrando el arpa, que la has estado afinando y te veía tocar el arpa, me daba la impresión de que era casi como parte de tu cuerpo, ¿no? O sea, es una. ¿Ah? Nos fusionamos. Con una naturalidad tocas, además con una velocidad de dedos, que es impresionante. ¿Has roto muchas arpas? He roto, pero no, o sea, he roto un montón de cuerdas, un montón, y en escenario, oh, y el público sabe cómo rompo cuerdas, pero para mí poner una cuerda es cuestión de segundos, es al toque. Uh-huh. Arpas, romperlas en los viajes, lastimosamente, por ejemplo, ahora que llegamos de Argentina, tuve que malograr un arpa en el avión. ¿En el avión se rompió un arpa? En el avión, pero bueno, son cosas que pasan. Ajá. Sí. Y ¿tú reparas las arpas? ¿Tú misma participas en la construcción de las arpas? Sí, por lo pronto estableces el tamaño, ¿no? Claro. Tengo que mandar las medidas y le pongo también como que un poquito del gusto, de mi propio, ¿no? Lo que yo me gustaría tener. Por ejemplo, esta arpa tiene las líneas de Nazca, tiene el Tumi. Tiene tu nombre también, ¿verdad? Tiene, no, yo fui la primera que le puso nombre a las arpas. Ajá. Marca Laurita. Y dime, ¿qué fue lo que te gustó de las arpas? Tú me contaste que te servía, digamos, para acompañar a tu mamá, ¿verdad? Sí. Pero me imagino que debe haber algo en el sonido del arpa, qué sé yo, que te atrajo de un comienzo. Mire, le diré algo con toda la sinceridad. En un principio, a mí el arpa era simplemente un instrumento para poder, de alguna manera, cumplir el sueño de mi mamá, que era una mujer muy sufrida, muy luchadora. Entonces, yo le acompañaba las canciones, ella trataba de componer y yo le trataba de seguir mal, pero lo intentaba. Después, cuando empezamos con nuestro local folclórico, porque en Arequipa teníamos una peña, entonces empecé a tocar porque los músicos eran muy rogados, muy sobrados, o te plantaban, en ese entonces los músicos tomaban mucho y no venían, o se emborrachaban y ya malograban toda la fiesta. Entonces yo, viendo esa necesidad, empecé a tocar ya con más
con más fuerza. Pero entonces, el arpa te ha servido para alcanzar la fama, para salir de la pobreza. Para salir de la pobreza. Y a pasar los años, me di cuenta que le encontré un gusto que al principio no lo había encontrado. Ah, no me digas, al comienzo no te gustaba el arpa, algo que has ido aprendiendo. Es más, al principio yo no conocía mucho el folclore. Uh-huh. Entonces yo, al pasar el tiempo, al ir aprendiendo el folclore, ir aprendiendo las músicas, todo eso, le encontré el gusto a la música. Porque ahora, ¿cuántas personas pueden ir a un concierto tuyo, por ejemplo? Muchísima gente, muchísima. O sea, es relativo, ¿no? Depende del evento, la fecha. Pero pueden llegar a ser, qué sé yo, 10.000 personas, por ejemplo. Sí, sí, ha habido. Por ejemplo, hay unas ferias allá en Huancayo, donde uno ve y no encuentras el final el final de la gente. ¿Y tú te sientes nerviosa cuando ves esa marea de gente? Al principio sí, siempre. ¿Ahora sí? No. Ahora no mucho, pero sí, siempre hay un calorcito. Respiramos y ya, y ¿no? Y comenzamos y todo, más que todo porque, no sé, es a veces gente que, hay mucha gente que no te conoce nunca y tiene expectativas sobre uno, ¿no? Pero cuando uno está echado a rodar, cuando ya está tocando, eso desaparece. Cuando ya uno entra en confianza, y olvídate. Uh-huh. Empezamos y la fiesta, pues, es linda. Ahora, ser un artista folclórica no es barato, ¿verdad? Uno tiene que invertir en un vestuario muy especial, un vestuario que es muy caro, que se confeccionan esos vestidos uno por uno. Tú necesitas tus instrumentos. Así es. ¿Sabías que ibas a tener que invertir tanto cuando comenzaste? No, porque cuando empezamos la música era muy simple. El arpa, se hacía arpa y voz y ya. Uh-huh. Y además los trajes podían ser muy sencillos, pero al pasar el tiempo, con tantos artistas, de alguna manera se puede llamar competencia musical también. Uh-huh. Entonces ya uno que va viendo la manera de cómo destacar. Entonces los vestuarios se han vuelto como que mucho más fastuosos, más bonitos, más llamativos. Y más caros, obviamente. También. Los instrumentos ya no son instrumentos sencillos como antes, ahora son electrónicos, como esta, por ejemplo, que tiene 3 pastillas internas, tiene aparte para afinar, entonces eso le aumenta el costo al instrumento, y tienes que ir con baterías, vas con guitarras, bajos, es un montón de gente. Claro, entonces, cada vez es más sofisticado, cada vez es más profesional, como tiene que ser, ¿verdad? Claro, entonces ya una presentación como que ya no va saliendo muy barata. ¿Y tú cuando comenzaste a tocar el arpa, o digamos cuando eras chica, tú lo que querías era salir adelante, básicamente? Es lo que nos has explicado, ¿no? Yo tenía la intención de ayudar a mi familia, nada más. No sabía cómo, solo sabía que tenía que hacer las cosas bien. ¿Tú has sido muy rebelde? No, nada. Pero contra el destino sí, me parece, ¿no? Contra el destino sí, porque hemos sido 3 mosqueteras. Mi mamá, mi hermana mayor y yo, las 3 mosqueteras, hemos luchado contra la vida. Pero al final conseguiste salir, digamos, de ¡oh, de Dios! Eso. ¿Y de qué manera? Porque yo recuerdo, nuestra vida era muy triste, como le contaba, cuando llegamos acá a Lima sin nada. Y recuerdo que un domingo fue que salimos en un programa de televisión de folclore que estaba recontra de moda. Uh-huh. Y fue una vez que nos llamaron, por la insistencia de mi mamá, que se paró en el canal ahí hasta que la escuchen, que tenía una hija que tocaba el arpa y cantaba. Entonces, recuerdo que salimos un domingo al aire y el lunes era una cosa que teníamos que contratar secretaria. ¿En serio? Nuestra vida cambió, sí, nuestra vida cambió como un cuento de hadas. Ahora, Laurita, ¿tú has podido construirte tu casa? Sí. ¿Has cumplido ese sueño, el sueño de tener tu casa? Sí, muchos sueños en realidad. Uno de ellos es la casita que en realidad mi mamá tenía su casa, que la tuvo que sacrificar para venirnos a Lima. Uh-huh. Vendió su casa, así es que ahora tiene su casa ya mi mamá. Sí. Aparte de eso, otras cosas de nuestro estudio de grabaciones. Pero en tu casa, digamos, la casa la construiste tú, pero manda tu mamá en la casa. Claro, es la jefa. Ella administra. Ah, y que ella ha sido fundamental por lo que nos has contado para tu carrera, ¿no? Ella es el pilar de todo lo que, de toda mi familia. Tanto de mí, ustedes podrán ver que es Laurita Pacheco y que yo misma hago lo que quiero con el arpa y canto y todo eso, no, pero en realidad mi mamá es una persona que tiene una mentalidad muy positiva, no sé cómo decirlo, pero es una que ve más allá. Uh-huh. Ella, yo puedo decir, yo no puedo, no voy a poder, no, mi mamá no se conforma con eso. Ah, es muy estricta tu mamá. Sí, bastante. Y tú eres muy disciplinada. Y yo soy obediente. Laurita, te agradezco mucho que hayas venido con nosotros aquí a Casa Tomada. Y vamos a escuchar, hemos escuchado algunas de tus melodías y vamos a escuchar un poco más, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, tenemos que finalizar esta edición de Casa Tomada, pero por supuesto, antes de terminar, vamos a dejarlos con la música incomparable de Laurita Pacheco. Nosotros nos encontraremos el próximo domingo. No, mi amor, no seas mal pensado.
yo no soy como tú, porque yo no soy como tú, que siempre te olvidas de nuestro amor. Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú, que andas pensando tonterías. Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Sabes que cuando te vas te extraño tanto, no hay razón para tu desconfianza. Y no hay razón para tu desconfianza. Yo no soy como tú, porque yo no soy como tú, que si